Listo el relevo en autónoma. No hay tiempo que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Y a pesar de las pataletas, berrinches y campañas negras de alguna maestra falsati que no le entiende la educación y aún así, ayudada por su abogado ese que siempre todo lo pierde, pretendía tener el control de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el día de mañana rendirá protesta formal la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro como la primer mujer rectora de esta máxima casa de estudios. Ayer mismo se formalizó el proceso de entrega-recepción con su antecesor, Francisco Javier Abelar González, y un día antes se conjuró la huelga planteada por los trabajadores sindicalizados. La flamante rectora llega en medio del fortalecimiento de la autonomía universitaria, pero también con un ánimo de colaboración abierta. Esta misma semana acudió formalmente con la gobernadora Tere Jiménez para trazar un plan conjunto de fortalecimiento a la educación de los jóvenes universitarios. Precisamente, uno de los puntos en que la mandataria ha hecho mucho énfasis, incluso desde que era alcaldesa. La doctora Yesenia Pinzón tiene por delante el enorme reto de terminar de normalizar el ritmo universitario post-pandemia y mantener a la UA en el nivel de excelencia nacional e internacional que se ha ganado. Los integrantes del Consejo Universitario, alumnos, catedráticos y la sociedad en general le han extendido un voto de confianza, seguros de su capacidad demostrada a lo largo de toda su carrera.